Hola, soy Yerandia Ayala, bienvenidos a mi canal. En este nuevo video estaré haciendo un organizador para aretes. Espero que les guste, se suscriban al canal, le den like al video y les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción. Bueno, para comenzar con nuestro organizador de aretes voy a necesitar un marco, silicón frío, tijeras, cinta, vinipiel. Puede ser también tela, no necesariamente tiene que ser vinipiel. Y voy a estar ocupando también esta tela. Es como de crinolina, está rígida, está un poquito dura. Esta es la primera que voy a pegar. La que es de crinolina. Ya que tengo la medida, corto. Ya que tenemos nuestra tela cortada, que da la medida del marco, vamos a poner silicón alrededor. Y con el dedo o con algún pincel que tengamos o una brochita vamos a expandirlo. Ya que esté así, colocamos la tela. Ya que hicimos eso, dejamos unos 20 segundos que seque un poquito el silicón y pegamos la cinta. La vamos a poner sobre el silicón. Ya que le pusimos cinta por los cuatro lados, así va quedando. Lo pueden dejar así tal cual, pero yo opté por si ponerle la tela que va a quedar de fondo. Pero también así queda bonito, sí se ve bonito. Entonces volvemos a hacer lo mismo, pondremos silicón alrededor del marco. Y volveremos a hacer lo mismo, vamos a expandir el silicón. Dejamos que seque poquito, unos 15-20 segundos. Y pegamos la tela.
Lo tenemos que dejar secar. Ya después de un ratito, queda listo. Así quedaría con nuestra telita de fondo. Bueno, y este es el resultado final del exhibidor de aretes. Como se pueden dar cuenta, es muy fácil de hacer, muy rápido y pues se ve muy bonito. Tengo saluditos para Norma E. García, Vivi García, Venta de Todo Un Poco y Salomé Batalla. Aquí tengo los aretitos que aún no han reclamado. Son de Venta de Todo Un Poco. Aquí están tus aretitos todavía, muy bien guardaditos. Y la ganadora de los aretes del video pasado es Vivi García. Y para el próximo video tenemos este llaverito. Espero que les haya gustado el exhibidor de aretes. A mí me gustó mucho cómo quedó. Y pues, hasta luego, chicas, que estén bien.